todos, bienvenidos de nuevo al canal. Como podéis ver, el ángulo de hoy es un poco diferente porque ahora voy a bajar la cámara porque voy a hacer un plan with me un poco diferente hoy. En el último vídeo os enseñé cómo había preparado la organización de julio y hoy me siento aquí a organizar mis proyectos y varias cosas, el mes en general, y he pensado que era una buena idea pues sentarme a charlar con vosotros e ir enseñándoos cómo lo complemento. O sea, básicamente lo que haré será bajar la cámara, grabar como cuando os hago los vídeos de review normal de los bullet journal, y voy a enseñaros en plan cómo paso las cosas del registro futuro, mi rutina del bullet journal, o sea, rollo, cómo lo utilizo para organizarme cada mes. Pero hoy vamos a hacer eso, me voy a sentar aquí porque tengo un montón de papeles con ideas, con comentarios, cosas que quiero preparar. Y tengo que organizar también los vídeos de este mes, así que voy a hacerlo con vosotros. Y porque sí, porque me apetece y creo que esto os va a gustar porque os lo he comentado alguna vez para hacerlo y me habéis dicho que sí, que os gustaría verlo. Así que vamos a empezar, no me enrollo más porque si no este vídeo va a ser eterno. Porque no creo que ponga mucha cámara rápida porque voy a ir hablando y explicándoos las cosas. Así que nada, vamos a empezar, ¿no? Sí, venga. Como ya sabréis, si habéis visto el vídeo de, bueno, cómo preparaba el mes de julio, hice esta portadita y tengo aquí una página reservada para cuando haga la organización del viaje, de cuando nos vayamos con mi hermana a Disneyland. Básicamente aquí haré lo de la maleta, un poco de organización del dinero, rollo, reservar dinero para comprarme chuminadas guays de Disney, de Star Wars y de Marvel, los primeros que estoy loca por ir. Entonces, bueno, esto no lo haré ahora porque lo haré más adelante y también cuando quede con ella. Pero sí que lo que voy a hacer va a ser usar la graella. Hoy siempre digo graella y graella es en catalán. La cuadrícula esta, para rellenar pues todos los eventos que tenga, etcétera. Por ejemplo, pues marcaremos primero París, luego hay algunos conciertos, etcétera. Entonces voy a empezar a marcar esto y luego lo que haré será en esta lista de aquí apuntarme las cosas que quiero hacer primero de todo, rollo, tengo algunas cositas como por ejemplo reorganizar el despacho porque quiero hacer una limpieza absoluta de todas las cosas, libros, todas las cosas que tengo. Además quiero comprarle patas al escritorio con ruedas para mover el escritorio de sitio, ya os lo enseñaré porque esto planeo que sea un vídeo aparte. Y bueno, aparte de esto lo que haré será empezar a hacer la lista de los vídeos que, como os dije el mes pasado, fue todo una caca y no lo utilicé. Entonces tengo aquí un montón de ideas y luego también tengo aquí otras listas de ideas de comentarios que voy a pasar aquí, igual que aquí, para organizar algunos proyectos, algunas colaboraciones. Y ya está, de momento vamos a preparar eso, la organización mensual, la to-do list y esto también un poco, la organización de los proyectos. Primero de todo, esto es lo que hago siempre al empezar el mes, me voy al principio de mi diario bullet donde tengo el año a vista, que es el future log o el registro futuro. Entonces vamos a ir a julio, que como podéis ver tengo varias cosas marcadas, entre ellos pues cumpleaños, bueno, tengo médico el día 2, tengo la escapada a París y aparte tengo que apuntarme a algunos conciertos de Enric que han sido confirmados, entonces los voy a ir apuntando. Entonces, ¿qué hago? Cojo, me marco la página, vamos a coger el calendario mensual, perdón si doy golpes que he visto que se ha movido la cámara, y voy a apuntar primero los eventos que tengo así rollo fijos y también los marco con coloritos. Por ejemplo, el día 2 tengo médico, entonces lo voy a marcar en color rojo. El día 2 tengo oftalmólogo, ¿qué más? El 5 hay concierto de Mushroom, que es el grupo de Enric. Entonces el 14 juraría que es también, ahora no lo tengo apuntado de seguro, lo voy a apuntar en lápiz y luego lo confirmaré con él, con... ¿Qué más cositas voy a apuntar? Vale, del 17 al 19, que esto lo voy a marcar con azul, me voy a París con Berta. Así que lo marco así. Que nos escapamos a Disneyland. Disney. Entonces ahora vuelvo aquí, voy a mirar los cumples que tenemos el día 13. Es el cumple de la Ferre. Vale, perdón si oís a los perros roncar porque los tengo todos aquí, están súper pesados hoy, tienen muchos mimitis. Vale, 28 es el cumple de Sergio. Esa es Bella roncando. Vale, ¿qué más? Y el 31 es el cumple de la hermana de Enric. Vale, hemos marcado París, hemos marcado el día del médico, he marcado también los cumples, vale, de aquí ya lo tengo todo pasado. Entonces... voy a marcar en rosita los cumples, que es el mismo color que utilizo en el registro futuro. Y los conciertos los voy a marcar en amarillo. En principio estas son las cosas fijas que tengo este mes, que son cosas que ya sé de antemano. Luego iré rellenando las cositas porque quiero ir a IKEA. Hay también aquí unos fuegos artificiales que quiero ir a ver y quiero organizar una escapada con varios amigos. Así que bueno,
Todo esto, al menos esto ya es la base. Ya parto con las cosas que sé seguro. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser poner aquí las cosas que quiero hacer este mes. Voy a reservar este espacio para la to-do list y luego lo de los proyectos lo pondré abajo. Aunque ya os digo que, por ejemplo, aquí de proyectos voy a organizar el makeover o la reorganización, redecoración del despacho. Porque me implica ir a IKEA y, bueno, arreglar algunas cosas de la habitación. Entonces, voy a empezar to-do list. Este mes tengo pendientes editar los proyectos de las grabaciones estas últimas que he hecho. Esto es trabajo, pero bueno, es cosas que tengo que tener en mente este mes. ¿Qué más? Julio, ¿qué más? Ah, este mes quería hacer una comida con todos los del grupo de música de Enrique, las novias, etc. Entonces me voy a apuntar a organizar barbacoa. Voy a dejar un espacio y voy a poner aquí el makeover. Y voy a hacer una sublista de las cosas que tengo que hacer. Entonces, en IKEA, comprar las patas. Tengo que rellenar los agujeros de... Esta mesa está puesta con escuadros, por lo tanto voy a tener que ponerle masilla. Masillar agujeros. Quiero bajar el piano y ponerlo otra vez aquí en el despacho. Porque voy a volver a ponerme en serio con el piano. Esto es muy importante. Tengo que hacer una limpieza general de todo porque tengo un montón de material de oficina, un montón de cosas de do it yourself que hace años que me guardo y que nunca termino de usar. Entonces esto, quiero hacer mucha limpieza porque estoy agobiándome mucho con toda la mierda que guardo. Entonces voy a poner aquí limpieza más reorganización. Esto en principio es lo que quiero hacer del despacho. Esto aquí de limpieza, pues libros, cosas estas. Tengo aquí arriba un altillo con cómics aún y quiero volver a hacer limpieza de algunas series que tengo por terminar y valorar si las quiero terminar o no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más cosas tengo que hacer este mes? Esto sí que es de un proyecto que también lo voy a poner por aquí abajo, que tiene que ver con mi página web / blog, el cual tengo abandonado desde hace mucho tiempo. Que ahora quiero charlar sobre esto. Prefiero que me veáis la cara que no que estar mirando todo el rato la libreta. Entonces, el plan este, yo tengo una página web que es christinehack.com. Lo único que está en la plataforma de Blogger. Y hace mucho tiempo que quiero pasarme a WordPress. Quiero comprar un template guay para la página web, porque la quiero usar sobre todo para contactos de trabajo, un poco así rollo portfolio, poner una página pues para el libro. Y entonces quiero recuperar mi hábito de escribir rollo plan blog. No creo que haga muchos posts a lo largo de un mes, pero me gustaría proponerme rollo uno a la semana sobre temas variados, que me propongáis temas, no sé, os gustaría leer el blog. He pensado también que es una buena plataforma para compartir cositas de la novela, rollo algún sneak peek, algún capítulo, no sé, también os hablaría de los vídeos, etcétera, pero sería como más un espacio de, no sé, de compartir otros proyectos que no son tanto pues como YouTube, como algunos otros proyectos que llegarán en su momento de los cuales no puedo hablar, pero son proyectos en los cuales quiero trabajar mucho este verano para sacarlos. Hay uno que lo quiero sacar en septiembre, así que ya dentro de poco sabéis qué es. El otro necesita un poco más de trabajo. Pero bueno, entonces eso, no sé. Quiero tener la página con un poco más de rollo portfolio, para contactos de trabajo y tal, pero también porque es como escribir, echo de menos escribir los posts, la verdad, echo de menos compartir cosas por ahí. Otro proyecto del cual quería hablaros para que nos propongáis ideas es que con Nina hemos pensado en hacer un podcast. Ahora bien, más que un podcast, seguramente lo que haremos será grabar vídeos para colgarlos en YouTube y luego pues extraer el audio y hacer algún podcast, supongo que en alguna de estas plataformas, Spotify o algo así. Pero nuestro plan es sentarnos las dos juntitas, pues en el sofá, lo que sea, con la cámara, el micro y tal, y charlar de diferentes temas, de cosas que nos apetezcan, cosas que nos propongáis, así que decidme, por un lado, si os molaría otra vez esto, el recuperar el blog, el que también os comparta cosas por ahí, que tengáis sneak peeks de la novela y otras cosas más así, rollo más otros proyectos en los cuales trabajo. Y luego también decidme si os gusta la idea de lo del podcast y si tenéis alguna idea o sugerencia pues para que nosotras podamos empezar a trabajar y a pensar, dejándolo abajo. Esto es un proyecto más a largo plazo, pero que ya queremos empezar a grabar alguna cosa ahora para ir subiendo cada X tiempo algunos. No sé, es una cosa que me llama mucho la atención porque es básicamente charlar de temas y sabéis que me encanta. Así que no sé, decidme abajo qué os parecen las ideas y entonces pues plantearé estos proyectos. Vale, volvemos a la libreta. Entonces, ahora que ya os he dicho esto del blog, en esta parte de aquí me voy a apuntar las cosas que tengo que hacer, que es migrar a WordPress, comprar template. Bueno, tengo que replantear todo el contenido. Voy a poner organizar contenido. Quiero hacer un brainstorming también de ideas para posts. Ahora que estoy escribiendo esto también, si tenéis ideas para posts, rollo así de blog y tal, que os gustaría leer y tal, dejádmelo abajo en comentarios porque yo ya me iré haciendo una super lista para ir preparando contenido y tener así pues varias ideas
rollo, pues para ir preparando cositas. Ahora voy a apuntar aquí un par de cosas de proyectos que no os voy a decir nada, así que esto lo cortaré. Pero bueno, que también lo voy a organizar aquí. Vale, ahora lo siguiente que voy a organizar van a ser las ideas de los vídeos, porque como os digo, tengo del mes pasado aquí una lista tremenda con varias ideas y sugerencias que me habéis dado en comentarios y tal, que me las he apuntado, pero al final este mes ya habéis visto que me he ido fatal de tiempo y la verdad es que estaba también súper cansada y no podía hacer nada. Así que voy a comentaros algunas ideas, decidme en los comentarios si os gustaría verlas y tal, porque hay alguna muy loca, y las voy a ir pasando aquí. Estas sí que las hago en lápiz, porque como siempre siempre acabo cambiándolas y reorganizándolas y tal. Voy primero a hacer aquí la lista así tocha, porque aquí tengo también varias ideas de vídeos que se me han ocurrido y las he ido apuntando, y voy a pasar estas de aquí. Entonces aquí debajo voy a reservar un cachito para todo lo que son las colaboraciones. Y ahora voy a apuntarme aquí las ideas. Algunas ideas que he tenido ha sido, por ejemplo, esto es un vídeo que encontré por YouTube y me llamó muchísimo la atención porque es que me encantaría hacerlo, que es un reto de 24 horas leyendo, donde haces un blog rollo recopilatorio de todo el día, no estás las 24 horas grabando, pero es un reto que me llama mucho la atención y creo que está como que muy hecho para mí. Así que decidme si os gustaría verlo porque me haría mucha gracia grabarlo. Esto ya lo he apuntado. Luego la siguiente idea es rollo un blog tipo rutina, que sería un día conmigo trabajando desde casa y os hablaría un poco, pues un día de estos que tenga que estar trabajando en vídeos de edición, etcétera, mails y tal, pues os enseño y os voy explicando lo que voy haciendo cada día y tal. Este sé que sí que lo queréis porque me lo habéis pedido mucho, entonces voy a poner blog rutina. Luego otro que me habéis pedido mucho es rutina de mañana, porque ahora la verdad es que los horarios me han cambiado bastante, la verdad que estamos así rollo en verano, la verdad es que está todo bastante diferente. ¿Qué más? Tengo apuntado también Marie Kondo, pero es que ya la verdad es que he hecho ya tan mi propia versión del método que este quizás más adelante, si hay algunas cosas que ocurren, pues seguramente os haga vídeos, pero ahora por ahora no tengo nada. Sí que os haré el vídeo este de limpieza y de organización del despacho, pero no será Marie Kondo. Vale, me voy a apuntar este tips para organizarse y trabajar desde casa. Que este también tengo ganas de hacer porque he estado probando algunas cosas diferentes, algunas cosas nuevas para la motivación y tal, y creo que os va a gustar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Tips de qué hacer cuando estás desmotivado. Apuntado. Vale, rutinas ya las he apuntado. Rutina. Ah, sí, este también me lo habéis pedido bastante, que queréis ver cosas de los perros. Y voy a hacer rollo una rutina perruna para que veáis qué es todo lo que hago con los perros en un día normal, rollo cuando los saco a pasear, cuando comen, y os voy a ir explicando anécdotas y chorradas de los perros. Así que vamos a hacer rutina. Esa es Bella que suspira, que se acaba de espachurrar aquí detrás porque tiene calor. Rutina perruna. Ah, también me podéis dejar en comentarios, este vídeo va a ser un montón de sugerencias, lo estoy viendo, pero ¿qué queréis ver de los perros o qué queréis que os cuente? No sé. Ah, este también me lo habéis pedido bastante, que son ideas de cosas por hacer en verano, rollo planes y tal. Yo que ahora voy a organizarme esto de aquí, los summer plans. Os puedo preparar un vídeo también de eso. Este de cómo lidiar con el estrés creo que sería más mejor para septiembre. Me voy a coger un papel de estos así de reciclar que tengo y voy a apuntarme las ideas que no me cuadran para este verano, para luego pasarlas, que tengo una lista de ideas generales de vídeos en otro lado, entonces las voy a pasar allí. Otro que creo que es más para septiembre, cómo estudiar por uno mismo. Básicamente porque ahora no me apetece nada hacer vídeos de estudio, porque como ya estoy fuera de la uni es como que no me apetece. Esta es otra idea, vale. ¿Os gustaría ver pues los días que no trabajo? No sé, bueno, esto quizás sería más un daily vlog de mi rutina del día, rollo cuando como y estas cosas, no sé, decidme. O sea, rollo un día que me lo tome de libre y haga mis proyectos y mis cosas, os puedo grabar un vlog también que ya me gusta, vale. ¿Cómo encontrar la motivación a diario? Este también creo que es mejor hacerlo en otro momento. Bueno, se me ha parado la cámara, no sé en qué momento, pero bueno, he estado aquí apuntando más ideas. Otro tema que quiero haceros varios vídeos es el Zero Waste, así que os haré un primer vídeo de rollo hablando de qué es y algunos tips y cosas que podéis cambiar para adoptar este estilo de vida. Entonces, ya me he puesto aquí Zero Waste. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, review del semestre de la uni, que ahora dentro de poco ya me salen las notas finales, entonces os haré un poco la review del semestre y os comentaré qué asignaturas me voy a coger en el siguiente. Esta sería la lista de ideas y sugerencias. Voy a coger ahora el papelito este porque tengo aquí también los libros, los vídeos por grabar, como por ejemplo favoritos de junio y el wrap up
de junio, que ya os digo que será súper corto en comparación con el de mayo, porque he leído súper poco. Vale, favoritos de junio ya lo he pasado, la makeover también lo he pasado, morning routine también lo hemos pasado, Zero Waste también, día conmigo trabajando también. Vale, todo esto ya se puede tirar porque ya lo he pasado limpio. Muy bien, pues lo que voy a hacer ahora va a ser un poco calendarizar los vídeos, cuáles quiero hacer primeros, etcétera. Entonces, voy a apuntarme los días de la semana aquí al lado, porque a veces si no me pierdo un poco. A ver, el día 2 de julio es lunes, entonces esto es lunes, miércoles, viernes, domingo. Lunes, miércoles, viernes, domingo. Vamos a apuntar, a ver. Seguramente os hago los favoritos el viernes o una cosa así, para tenerlo ya. Favoritos de junio. ¡Ay! Me he dejado los... Estoy... Que ya he preparado los comentarios del question and answer 1 y 2, porque he separado todo lo de estudios y todo lo que sería lifestyle y preguntas así rollo generales. Entonces seguramente este lo grabaré ahora, después de grabar este, y os publicaré primero el question and answer 1 y luego quizás, pues yo qué sé, la semana que viene el question and answer 2, para que tampoco sean muy seguidos el mismo tipo de vídeo. El makeover tengo planeado hacer esta semana que viene, tengo que ir a IKEA, por lo tanto seguramente lo grabaré durante esta semana, quizás lo tenéis el domingo, me lo voy a apuntar aquí. Pero no lo sé, que ahora siempre me apunto esto y luego lo acabo borrando y reorganizando, por eso siempre me lo apunto en lápiz, porque según lo que tenga que hacer los días, seguramente esta semana ya voy a tener que editar, así que podré grabaros el vídeo de la rutina y tal, y os lo iré colando por aquí todo. Vaya momento. Bueno, por ejemplo, el 25 ya haré el bullo de agosto. El 30 seguramente haré los favoritos de julio. Y el wrap up ya lo dejo para primera semana de agosto. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra cosa? Tengo que tener en cuenta que me voy el 17, 18, 19. Por lo tanto, estos tres vídeos tengo que dejarlos preparados. Lo voy a dejar de momento así porque no me gusta llenarlo todo de golpe, pero como ya tengo las ideas aquí, pues luego cuando ya los voy haciendo, pues los voy tachando de aquí y uso las tres columnas estas para cuando tengo los vídeos grabados, editados y subidos. Bueno, pues eso sería un poco lo que hago, porque esto lo voy rellenando a lo largo del mes, estoy igual, cada día pues voy escribiendo un poco. Este mes por eso ya os dije que iba a organizarme mucho así en plan mensual, porque las semanas se me van a pasar bastante rápido entre que habrá cosas, me voy, etcétera. Tenemos bastante movimiento y luego pues ya usaré este para organizarme el viaje a Disney, que os haré vlog porque quiero hacer vlog, me hace mucha ilusión con verte y tal. Os grabaré cómo me preparo la maleta, cómo vamos, los días que estemos por allí y tal, para tener también un recuerdo que me hace ilusión. Hagamos un poco de recapitulación. Cositas que hago cada mes a la hora de organizarme. Revisar el registro futuro, donde tengo apuntadas las cosas así pues escapadas, conciertos, cumpleaños, médicos, etcétera, cosas que ya sé de antemano. Lo que hago luego es, primero de mes, escoger esto y traspasarlo aquí. Y luego, como habéis visto, lo que hago es organizarme un poco todas las cosas que quiero hacer, tanto de planes como cosas que quiero hacer en casa, o cosas que quiera comprar, o cosas que quiera organizar. Que, por cierto, otra cosa que quiero hacer este mes es reorganizar y limpiar el altillo y la cocina también, que le toca un meneo porque está súper desastre. Pero bueno, lo que hago es esto, ¿no? Pues me planteo los días que tengo ya ocupados, voy apuntando aquí las diferentes cosas que tenga que hacer, me apunto aquí las cosas que quiera cumplir este mes, como por ejemplo esto, ¿no? De reorganizar y limpiar la cocina, o las cosas que me proponga, por ejemplo, el makeover que quiero hacerle al despacho porque hace mucho que no cambió la distribución y ya me estoy agobiando. Luego también cosas que organizo aquí son pues esto, proyectos de cosas en las cuales quiero ir trabajando. Así que bueno, básicamente esto es lo que hago para organizarme el mes. Cojo el bullet journal, paso aquí las cosas del registro futuro, me hago la to-do list mensual de cosas que quiero hacer y luego cada semana lo que hago es revisar esta lista y pasar cosas a los weeklies. Luego ya habéis visto cómo organizo un poco las ideas de los vídeos, que me apunto vuestras ideas y sugerencias y las que tengo yo y colaboraciones y tal. Y luego voy reorganizándolo todo aquí un poco para distribuir las temáticas, que no haya rollo tres vídeos del bullet journal seguidos o cosas así, aunque sé que os encantan, etcétera, ¿no? Pues estas cositas las voy cambiando de sitio y tal, y luego ya está, luego voy organizando aquí a lo largo del mes las cosas que quiero ir haciendo. Pues nada, eso sería todo por el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que os haya servido. Sé que ha sido bastante largo, pero bueno, me apetecía grabar este plan with me así un poco distinto. Decidme en comentarios sugerencias para todo lo que hemos hablado, tanto el tema del blog, podcast, absolutamente todas las cosas que os he sugerido. Decidme ideas para vídeos que queráis ver este verano, que si os gustan las ideas que he apuntado o tenéis alguna sugerencia, todo, dejándolo abajo en los comentarios. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!